Muy buenos días tengan todas y todos ustedes. El Sistema Estatal del Desarrollo Integral de la Familia Guerrero, en coordinación con el Honorable Ayuntamiento del municipio de Olinalá, así como el Sistema DIF Municipal del mismo, les da la más cordial bienvenida a esta importante entrega de equipamiento y mobiliario a los comedores escolares Alimentando Sueños, del Programa de Desayunos Escolares Calientes, Letras Sanas. Por supuesto, preside este importante evento la ingeniera Liz Adriana Salgado Minero, presidenta honoraria del Sistema Estatal DIF Guerrero. Nos acompaña el ciudadano Miguel Reyes Patrón, presidente municipal constitucional de Olinalá Guerrero. Saludamos también a la señora Mireya Hernández Sánchez, presidenta del DIF municipal de Olinalá. Le damos la bienvenida a la señora Socorro Romano Franco, síndica municipal de Olinalá. Se encuentra con nosotros la licenciada Margarita de Jesús Ramírez Salgado, directora de Asistencia Alimentaria y Desarrollo Comunitario del Sistema Estatal DIF. Las y los estudiantes beneficiados con el programa denominado Comedores Calientes por parte de la ingeniera Liz Salgado Pineda, presidenta del DIF Estatal. Me permite agradecer por este significativo programa para nosotros, ya que la buena alimentación es parte fundamental para que los que nos encontramos en esta etapa podamos seguir adquiriendo los conocimientos necesarios. Asimismo, agradecer a la ciudadana Mireya Hernández Sánchez, presidenta del DIF municipal, por estar al pendiente de nosotros en todo momento, canalizando estos proyectos a nuestras escuelas. Por último, agradecer a la gobernadora de nuestro estado, maestra Evelyn Cecia Salgado Pineda, y a todo su equipo de trabajo. Sepan que estamos muy contentos y agradecidos por este importante programa que fortalecerá nuestro desarrollo académico, con la importancia que representa este apoyo alimentario para así tener una educación de calidad. Muchas gracias. Muy buenos días, tengan todas y todos ustedes. Pues antes que nada, una disculpa por el retraso. Pues esto es parte de que esto es por primera vez que se hace este evento, que los camiones pues también fue difícil llegar. Saludo con gusto a los que hoy me acompañan en Presidium, a nuestro presidente municipal, el arquitecto Miguel Reyes Patrón. Muchísimas gracias, porque además hay que darle un fuerte aplauso al ayuntamiento, a todos los que colaboran en el DIF municipal y en el ayuntamiento, que están todos aquí, porque ofrecieron comida, nos ofrecieron el espacio y pues todas las atenciones. Yo siempre es un halago venir a todos sus municipios, porque nos recibe con este cariño y este amor, y me da muchísimo gusto porque, bueno, así me hacen regresar y regresar, eso es muy bueno. Saludo con gusto a nuestra presidenta de DIF Olinalá, la señora Mireya Hernández, nuestra anfitriona el día de hoy, porque pues obviamente vamos a estar en los demás municipios también. Muchas gracias, Mireya, por todas tus atenciones. Hoy me acompaña, hay que darle el aplauso, claro, al DIF Olinalá. A la niña Paulina Aquino, muchísimas gracias por esas palabras, porque además lo hizo muy bien y fueron palabras desde el corazón. Hoy me acompaña la directora de Asistencia Alimentaria y Desarrollo Comunitario, la licenciada Margarita de Jesús Ramírez. Muchísimas gracias, licenciada, porque
porque además presidenta, presidente de DIF, pues con ella es pues todas las gestiones que han venido haciendo con el programa alimentario. Así que pues ahora aquí está presente para que todas sus peticiones pues sean bien recibidas. Y pues nos acompaña una persona que en lo particular, como también toda mi familia, le tenemos un gran aprecio, una persona talentosa, humana, generoso, que también es muy querido aquí en su tierra, en Oinalá, en toda la montaña y en todo Guerrero, porque nos sentimos muy orgullosos de todo el trabajo que maneja, aparte excelente en todos los manejos, hasta internacional, nuestro licenciado Roseto Ponce. Muchísimas gracias. Decirte, Rosendo, que yo estoy muy feliz de estar aquí en Oinalá, porque también siempre él pues me abre las puertas de su casa, me dice, vente, pero pues esta ocasión venimos de rápido, pero muchísimas gracias, Rosendo, y está haciendo una gran labor en el patronato. Yo tengo que agradecer también a todos los integrantes del patronato DIF, porque son también esta parte esencial de poder llegar a muchos lados, a todos los rincones del estado. Hoy me acompañan y agradezco muchísimo que estén hoy aquí conmigo, porque son las que hacen posible este evento, porque son los municipios beneficiados, porque además nos van a ayudar pues a entregar a las escuelas, a estar muy al pendiente de este programa. La presidenta municipal de Metlatono, que también me pusieron aquí, está aquí con nosotros. Mi presidenta, hoy presidenta de DIF. Presidente municipal y del Fondo Vázquez, muchísimas gracias. Muchas gracias, mi presidente. Pues acá también nos lo podían poner, también pongan una chiquita para el presidente municipal, por favor. Muchas gracias, presidente municipal, muchas gracias. Nuestra presidenta de DIF de Marinaltepec, de Yanira Bernardina Alzate. Muchísimas gracias. Por favor, si se pueden ir poniendo de pie, porque son parte importante de este gran proyecto. Presidenta del DIF municipal de Tlalixtlanilla, Raquel Maldonado García, también está aquí con nosotros, mi bella. Muchas gracias. Presidenta del DIF de Copan Atoyán, Delfina Calves Villegas. Muchas gracias, mi presidenta. Presidenta de DIF municipal de Iliatenco, Jessica Martínez Tomás. Muchas gracias, presidenta. Presidenta de DIF de Zapotitlán, Plácida García Maribel. Gracias. Presidenta de DIF de San Marcos, María del Socorro Hernández Ramírez. Presidenta del DIF municipal de Alpoyeca, Maribel García Morales. Gracias, Dios. Presidenta de Atlamacalcingo, Arsenia Ramírez. Muchas gracias. Y de Guamustitlán, Jessica Méndez. ¿Me faltó alguna otra presidenta de DIF que mencionar? Todas están mencionadas. Y hoy también en especial me acompaña el licenciado Wilber Carrasco, coordinador del CDC de Tlapa. Muchísimas gracias, Wilber, que siempre también nos da un apoyo para todos los eventos que hace el DIF estatal. Pues darles la bienvenida a este pues emblemático lugar, a este hermoso municipio de Oinalá, lleno de hombres, mujeres valientes, pero además muy talentosos y que tienen toda la voluntad y todo el corazón por hacer pues crecer su municipio, por dar a conocer. La gobernadora pues les manda un fuerte abrazo, la gobernadora, la maestra Berenice Salgado Pineda, la cual ama y adora Oinalá y que pues también ha estado viniendo aquí
y pues el cual nosotros también tenemos un cariño especial y se va a seguir apoyando, así como todos los municipios del estado. Pues, estimadas presidentas, presidentes, directoras, directores municipales de la región Montaña y Costa Chica, directores de planteles educativos, personas que integran los comités del desayuno escolar caliente, llamado el programa Letras Sanas. Invitados, amigos, pues es un honor darles esta bienvenida. El equipo de trabajo del DIF Guerrero, que también pido un fuerte aplauso para ellos, porque sé que vienen de madrugada, han estado todos estos días organizando este gran evento, sobre todo la dirección alimentaria. Así que, pues, ha visitado ellos ya los planteles educativos y encontraron una amplia disposición de los padres de familia por integrar las mesas de trabajo para que se preparen las raciones alimentarias en los planteles educativos, con la satisfacción de proveer de alimentos nutritivos a nuestras niñas y niños en edad preescolar y escolar. Esto es muy importante, porque después de una pandemia se logra ya realizar, ahora sí que los desayunos fríos, al cambio de desayunos calientes. Lo están haciendo todos los estados de la República y pues en todos, ahí van, pero creo que Guerrero lo ha hecho muy bien porque hemos tenido muy buena aceptación y todos los padres de familia pues están poniendo, ahora sí que echándole muchas ganas a este programa, y yo sé que también es por las presidentas y presidentes de DIF que han hecho una gran labor para que podamos hacer que este programa sea todo un éxito. Vamos iniciando, pero sé que este arranque está siendo muy bueno. Ahora sí que dicen, pues lo que bien empieza, bien acaba, y yo sé que trabajando en equipo lo vamos a hacer muy bien. La tarea de este programa es asegurar el acceso a la alimentación nutritiva y de calidad en beneficio de 62.591 menores que habitan en los municipios de alto y muy alto grado de marginación de la zona Montaña y Costa Chica. Gracias al trabajo en conjunto con las autoridades federales, estatales y municipales, hoy aquí en Orinalá damos el inicio a la entrega de 340 equipamientos para comedores escolares, un programa que lo llamamos Alimentando Sueños. Esto es un recurso federal que efectivamente, como ya les comentaba, lo dan a todos los estados, y nosotros queremos ser un ejemplo de estado para poder hacer este cambio de desayunos fríos a calientes, y que próximamente, sé que esta es la primera vez y por eso andamos todos corriendo, pero sé que si nos organizamos muy bien vamos a poder después pedir más recursos y más recursos para que podamos ir también beneficiando a otras regiones. Esto es un monto con una inversión de 19.680.655 pesos. Estoy muy contenta, halagada, agradecida de entregar estos apoyos a las comunidades y a los comités del desayuno escolar caliente, exhortándoles a trabajar en beneficio de sus comunidades, a trabajar en equipo y a supervisar que los menores reciban sus raciones alimentarias. Pero esto va más allá de instalar los utensilios y el mobiliario de cocina. Pues trabajaremos en equipo para poder revisar y supervisar a través de muchísimas instancias, Protección Civil, organismos del estado, poder supervisar que el área esté adecuada para que realmente puedan las niñas y los niños adquirir estos desayunos. Hoy pues estamos haciendo esta entrega, ahorita me van a pasar qué incluye el paquete, Maggie, si podemos pasar que incluye el paquete, pero pues también ahí hay una noticia muy importante, porque pues siempre que tenemos un apoyo federal, y eso sí, vamos a darle un fuerte aplauso desde Orinalá
nuestro presidente de la República, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, porque Guerrero siempre ha sido beneficiado, porque hoy Guerrero a nivel nacional e internacional, pues la gente lo voltea a ver y lo quiere ver progresar y nos ayudan, nos dicen, díganos en qué más. Todo esto, nuevamente les comento, pues va a ser con un trabajo en equipo que podamos lograr para que pues nos lleguen muchos más apoyos. Entonces, pues quisimos ir más allá. Este programa, pues es muy bueno porque además, yo creo que también ya se los había comentado, presidentas, presidentes de DIF, aclarar, el DIF Guerrero no da despensas, no regala despensas. El DIF Guerrero da una continuidad a un programa alimentario. Es donde vamos a estar revisando la nutrición de nuestras niñas y niños. Ahí es donde nos ayudan las presidentas a dar un informe de todo esto. Entonces, al darle este seguimiento, pues tenemos que ir más allá en darles pues un mejor ambiente a nuestras niñas y niños para que puedan seguir recibiendo este apoyo y comentar pues que nuestros censos van a ir variando de acuerdo a las necesidades de cada municipio. Han hecho un gran trabajo también para que arranquemos ese programa alimentario y creo que todas le hicieron muy bien porque no fue nada fácil pues salir al territorio, ver sus necesidades. Este fue un ejercicio, un primer ejercicio que nos ayudó mucho y que nos va a ayudar para hacer políticas públicas en nuestros municipios y ustedes pudieron constatar cuáles son las necesidades de nosotros. Entonces, como estamos trabajando en equipo, le solicité a nuestra gobernadora, la maestra Belicencia Salgado Pineda, que pudiéramos ayudarnos también con un recurso estatal dentro de este programa, debido a que por pandemia, pues muchísimos comedores escolares quedaron pues en el olvido y ahorita hay que volverlos a reactivar. Entonces también vamos a hacer un evento posteriormente con entrega de unas barras que nos van a hacer favor el gobierno del estado de entregar al DIF y también van a ser beneficiados muchas más escuelas para que puedan complementar este equipo de cocina con su barra y tengan donde poder pues realizar sus alimentos. Así que vamos a seguir pues tocando puertas para que estos programas se vayan ampliando y podamos llegar pues a muchos más beneficiados, pero además de una manera integral, que es lo que busca el DIF Guerrero. Es la cocina donde se acredita la convivencia, en donde se fortalecen los lazos de amor, porque alimentar y preparar con dedicación y cuidado los alimentos para las niñas y niños es alimentar sueños. Muchísimas gracias a todas y todos. Somos equipo, somos familia. ¡Viva Vinalá! ¡Viva Guerrero! ¡Y viva todos los municipios! Muchas gracias. En estos momentos, la ingeniera Lisa Diana Salgado Pineda hará entrega simbólica del equipamiento y mobiliario de comedores escolares, por lo que se les invita a pasar a las directoras, directores,